5:32 y tenemos información importante del pronóstico del tiempo. Ya está con nosotros Pamela. ¿Cómo estás, Pamela Longoria? Muy bien, buenos días. Sí, información muy importante porque hay que cuidarnos de la radiación ultravioleta, de las altas temperaturas, así un ambiente es caluroso no solamente durante este jueves, sino también para el próximo fin de semana, para que lo vayan considerando. Te escuchamos, adelante con tu reporte. ¿Cómo están? Yo muy contenta de saludarlos a esta hora con todos los detalles del pronóstico del tiempo. La temperatura ha ido incrementando rápidamente y lo que nos espera durante esta jornada, más vale estar preparados, mantenernos hidratados, sobre todo si tenemos algunas actividades al aire libre. Por supuesto, la recomendación es que no se exponga mucho tiempo al sol durante la tarde por la alta radiación ultravioleta que ya les platicaba hace un momento, porque los altos valores continúan dominando en el centro del territorio nacional, también para el occidente y hacia el sur. Esto asociado a un poderoso anticiclón que se extiende desde el Pacífico y también estará aportando estos altos valores durante el próximo fin de semana. Hay que considerarlo al momento de salir de casa, aunque durante esta mañana el ambiente es frío, moderadamente frío. Hay que estar bien preparados. La nubosidad más importante se concentra en el norte y en el noroeste por una rama de la corriente en chorro, pero en general la probabilidad de precipitación continúa en un porcentaje muy bajo. También para las próximas 48 horas, donde durante el fin de semana, le reitero, continuamos con las altas temperaturas, se ven en sectores como el noreste y hacia el norte del territorio nacional. Y durante esta jornada le platico a detalle lo que sucede en la ciudad. Su valor máximo, 28 grados, caluroso, sin lugar a duda, un abundante sol es lo que nos espera durante la tarde y al finalizar la jornada, 17 grados, con un ambiente que es fresco y el cielo completamente despejado. Más de lo mismo durante el fin de semana, el viernes parcialmente soleado, mínima de 11 y máxima de 29 grados, solamente considerando la baja probabilidad de precipitación cerca de un 20%, pero las altas temperaturas se mantienen también para el próximo sábado y domingo, con un cielo soleado a parcialmente soleado. Atención con estos valores máximos, 29 a 30 grados y muy caluroso. Así es como le estaremos dando la bienvenida a este próximo mes de marzo. Más información en Guadalajara durante esta jornada, 33 grados, el ambiente caluroso, el cielo soleado y durante la noche 23 grados y despejado. Más de las altas temperaturas durante todo el fin de semana. Como puede apreciar en pantalla, el cielo completamente soleado, 32 a 33 grados como máxima y por supuesto caluroso. Toluca, 3 durante esta mañana, máxima de 23, soleado y templado durante la tarde. En Puebla, hasta 26 grados de máxima y completamente soleado. Donde también tenemos altos valores es en la megalópolis con un cielo completamente soleado. En Querétaro, Tula de Allende, Tlaxcala y Cuautla, la máxima alcanza desde los 26 hasta los 30 grados, caluroso, soleado. En sectores como Tulancingo y hacia el Valle de Bravo, parcialmente soleado a soleado con 24 a 26 grados como máxima. Y también altos valores como ya es de costumbre en Cuernavaca, 33 grados de máxima, soleado, caluroso para este próximo fin de semana, donde el cielo soleado continúa siendo el protagonista con 33 a 34 grados de máxima. Pachuca, 25 grados y parcialmente soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que sigan pasando una excelente mañana.